causa, entonces tú crees que Dios es digno de adoración. ¡Oh! ¿Tú crees que Dios es digno de alabanza? ¿Tú crees que eres digno de qué? De que tú puedas adorar a Dios en esta noche. ¡Oh! ¿Tú crees que eres más? ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¿Tú crees que eres digno de darle una adoración al Cordero? ¡Oh! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Oh! ¡Gloria al nombre de Jesús! Yo no vine a hablar con la adoración. No, no, no. Yo no vine, aleluya, a hablar. No, no, no. Que no, 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 no. Yo vine a adorar al Cordero. Yo vine al que eres digno. ¡El digno de toda adoración! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡No se extrema! ¡No se extrema la adoración! ¡No se extrema! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Vive! Montañas moverse, he visto las enfermedades desaparecerse, he visto los yugos pudrirse.
Bendito eres, Señor Jesús. Grande eres, Señor. Y a mí me tocó hablar del amor del Señor. Bendito eres, Señor. Y para mí esta es una de las cosas más grandes que hay, ¿no? Y yo pensando en qué podía hablar del amor. Hay tantas cosas para hablar del amor del Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Y me puse a pensar. Y cuando estábamos en la vigilia de los jóvenes, yo dije, aquí Dios está mostrando su amor. Bendito eres, Señor. Grande eres, Señor Jesús, porque el sacrificio más grande de amor para mí fue ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Bendito eres, Señor Jesús. Para que cada uno de nosotros pudiera tener vida. Bendito eres, Señor Jesús. Grande eres, Señor Jesús. Y en Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bendito eres, Señor. Y amigos que están esta noche aquí, yo le quiero decir que ese es el sacrificio más grande. Esa es la muestra de amor más grande. Quizás dice, yo no tengo novio, no tengo esposo, no tengo una madre, pero ese amor, el amor del Señor lo llena todo. Bendito eres, Señor Jesús. Y lo más importante y lo más que a mí me llena de alegría es que Dios no nos pide nada. Solamente nos pide que nosotros vengamos delante de Él tal y como somos. Bendito eres, Señor. Cuando nos enamoramos, la persona que está con nosotros nos exige que nosotros lo amemos, ¿verdad? Y si nosotros en algún momento le fallamos, pues ese amor como que se va apagando. Pero nosotros le podemos fallar muchas veces a Dios y Dios siempre va a permanecer fiel. En su corazón, en esta hora, en la luz, yo adoramos, mira, es precioso, precioso, precioso Jesús, aleluya. Dígaselo con el corazón, aleluya. Con esa música, con esa melodía que sale de lo más profundo del corazón de una persona que sabe adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que sabe decir en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de la crisis, en medio de lo que estamos viendo en nuestro Puerto Rico, que sabe decirle precioso Jesús, aleluya, precioso Jesús, que adoramos. Donde Dios ejerce su poder ilimitado para gobernar sobre sus criaturas de la manera como Él ve que se ajusta a los fines que Él solo puede determinar. Aleluya. El Dios que usted y yo estamos adorando en esta noche es soberano. El Dios que usted y yo estamos adorando en esta noche está vivo, tiene poder, aleluya. Y no hay nadie, ningún gobernante sobre la faz de esta tierra que pueda decirle a Dios, tienes que hacerlo así o tienes que hacerlo de esta forma. ¿Sabes por qué? Porque Él es soberano. Él va sobre toda, aleluya, gobierno. Él va por encima de cualquier príncipe de este mundo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso se merece que usted le dé un aplauso en esta noche a Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es un culto de adoración y en medio de este escenario vivir, no importa cuál sea nuestra circunstancia, cuál sea nuestra crisis, nuestro problema, nosotros hoy estamos reconociendo que Él es soberano. Él va por encima de Obama, Él va por encima de Pedro Rosselló o de cualquier líder político, aleluya. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Él hace como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es soberano, aleluya. Y cuenta la historia de un joven que era bien malvado, un joven que tenía mucho odio en su corazón, un joven que no le importaba levantar una pistola y asesinar a cualquiera, como estamos viendo en nuestro diario vivir.
Y para la sociedad ese joven nadie lo consideraba. Para la sociedad ese joven era un marginado más. No había esperanza para él. Aleluya. Y él lo que le restaba hacer era hacer lo que único sabía hacer: asesinar y vender drogas. Para la humanidad no había esperanza para él. Para los hombres había que sacarlo del camino. Para la justicia había que encerrarlo en un calabozo. Pero como Dios es soberano, como Dios no se amarra a los pensamientos del hombre, aleluya, Dios lo miró con ojos de misericordia. Y en su soberanía, ¿saben lo que Dios hizo? Se extendió a él y lo levantó. ¡Viva Dios! Y ahí se demostró que el hombre dictamina, que el hombre señala, pero que Dios manifiesta su amor y su misericordia. Vive, porque Jesús. Él es soberano, aleluya. Y quiere decir que en medio de tu prueba, y quiere decir que en medio de tu circunstancia con la cual estás viviendo hoy, que yo no sé a los amigos que nos visitan esta noche cuál sea tu problema, cuál sea la circunstancia que te está agobiando, qué fue lo que te pasó en un pasado, aleluya, que te tiene herido, marcado, aleluya. Hoy yo quiero decirte, aleluya, que si hoy tú reconoces, aleluya, que Dios es soberano por encima de cualquier adversidad, aleluya, no vas a ser el mismo. Y el ¡vive! Prueba, ¡aleluya! A tu prueba, a tu problema y a tu crisis, cuán grande es tu crisis, hoy vas a decirle: no, yo conozco un Dios soberano, a un Dios poderoso, que lo hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. ¡Vive! Dios, ¡aleluya! ¡Aleluya! Has enviado a tu Espíritu para que esté con nosotros, Jesucristo. Y en este momento de dificultades en mi vida, de desesperación, Espíritu Santo, no te siento, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo de Dios. Levántame, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Mi el camino, te has rendido.
Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está buscando adoradores de verdad. Que adoren en espíritu y en verdad. La adoración es algo que salta al Padre de una forma sumamente natural. Te redime, te levanta, te restaura, te fortalece. Cuando uno está en momentos donde se siente triste, se siente sin fuerza, cuando uno adora a Dios, suceden unas cosas totalmente maravillosas en tu vida y en la vida de aquellos que están a tu lado. Yo le voy a invitar a que usted vea esto. David. Prácticamente adorar cada semana. Cuando la música suena mal, bostezar y preguntar por qué la adoración no sale. Cambiamos de iglesia por el estilo de adoración. La adoración es un asunto importante. ¿Alguna vez te has preguntado si pareciéramos estar más interesados en lo que la adoración puede hacer por nosotros que en el objeto de nuestra adoración? Pareciera tratarse más de lo que obtenemos que de lo que damos. Esto es como comprar un regalo para el cumpleaños de un amigo, pero quedámonos para nosotros. Oye, cuando usted
como ser humano, como creyente, como persona, empiezas a adorar a Dios, te redime, te da una fortaleza. Se tiene que ir la tristeza. Se tiene que ir el enojo. Se tiene que ir, porque lo que tú estás haciendo, tú estás expresando gratitud en el medio de la situación por la que tú estás viviendo. Y cuando las cosas que suceden en la vida del ser humano tocan a tu puerta, esperando que tú retrocedas, esperando que tú cierres la boca, y tú empiezas a decirle: gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando tú empiezas a decirle: Dios, te anhelo. Cuando tú empiezas a decirle: Dios, te amo. Cuando tú empiezas a decirle a la murallita esa: yo amo a alguien que es más grande que tú. Yo amo a alguien que es más fuerte que tú. Yo amo a alguien, oye, que para él no hay nada imposible. ¡Vive! Cuando hay una iglesia, cuando hay un hombre, una mujer que le adora en espíritu y en Dios. Lo indicarán, Señor.
digas algo en esta noche. Hay una parte que me tocó de verdad. Yo decía en mi casa, Dios mío, ¿cómo hablaré yo de esto? Porque no hay mejor cosa de hablar que algo que tú sientes y que tú conoces, bendito Dios. No de lo que te dicen por ahí, sino de lo que tú has vivido y tú conoces. Pero fíjate, yo quiero saber en menos de un segundo si tú has podido detectar en esta noche que tiene dos manos, bendito Dios. Decirle a mi Italia dos o tres minutos, ay, en qué problema se han metido. Y yo dije, yo no voy a meterme en aguas profundas, yo sí voy a decir de lo que yo conozco. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre nosotros y los que están allí llorando porque han perdido un ser querido? En que nosotros, perdiendo el ser querido, adoramos a Dios. Aunque la prueba esté, adoramos a Dios. Aunque la situación esté difícil, adoramos a Dios. Hablamos de príncipe, hablamos del amor, hablamos del sanador, hablamos del soberano. Pero déjame decirte, hay algo que no puede haber discusión alguna, es su santidad y majestuosidad. Que Él es santo, que Él es santo, que Él es santo. No importa dónde te pare, Él es santo, bendito Dios. Yo no sé por qué Vanessa me metió en esto. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.
Jesús. La tierra los tragó. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién como tú, oh Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible, maravillosas hazañas, hacedor de prodigio. Gracias, bendito Dios. No hay nadie como él. Amén. Habrá muchos que se merecen. Tú te elegiste merecerá. Pero como él no hay ninguno. Su nombre es santo. Su trono es santo. Está rodeado de santidad. Es único en santidad. Y su palabra es santa. Si usted quiere, después nos sentamos y yo se lo muestro por la Biblia. Si después usted dice que hermana se equivocó, hermana, me voy a unir a usted para tocarle. ¡Gloria a Dios! Sabe que él no hay pecado. Él es limpio. Y la santidad que tú recibes solamente viene de él por su misericordia. Déjame decirte que él es majestuoso. No hay reyes como él. Él tiene toda gloria. Él tiene todo poder. Es grande, como él no hay ninguno, y su trono es especial. Yo voy a finalizar ya porque me dijeron, hermana, si es cuenta la vamos a mandar la próxima vez. Y me gusta esta congregación. Y a Dios, porque no la. Yo no quiero que nadie esté sentado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para que tú te pongas en pie y adores. ¡Gloria a Dios! Santidad y majestuosidad adorándole. ¡Sí!
estás reconociendo cuán grande es Él. Cuando su pueblo le adora es cuando reconoce a quién es que tú le sirves. Aleluya. Oiga bien, pasando ya al grupo de adoración, yo te voy a invitar que tú hagas eco en lo que dice ese versículo. Ser santo, porque yo soy santo. Si hay cosas en tu vida que tal vez pueda ensuciar esa relación o distanciar de Dios, deja que solamente el toque del Maestro, porque solamente con Él tocarte, todo cambia. Yo te voy a invitar que lo que ellos vayan a empezar, me den dos minutitos y comencemos a decir: Santo, 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 Santo. Y que caiga esa lluvia de bendición, aleluya.